Gracias nuevamente, presidente, a todos los presentes. En ese punto de acuerdo se define que la escasa definición legal de los límites territoriales del Estado se deriva principalmente en dos tipos de problema. El más importante es el conjunto de conflictos relacionados con la falta de atención a las necesidades de la población y la ejecución de actos de autoridad municipal. Pero es en los límites estatales donde se presentan los problemas más graves por el uso de agua, la explotación de minerales o el usufructo de recursos para el desarrollo turístico. La otra vertiente del problema es que distintas dependencias estatales, municipales y federales generan sus propios mapas. Ya hemos visto cómo INEGI tiene un mapa, el INE tiene otro mapa y la Constitución local determina otro mapa por el único hecho de circunscribirnos al índole de Quintana Roo. Esto, desde luego, que con base a criterios propios o para fines específicos, siendo que estas instituciones oficiales facultadas en materia de información geográfica sobre límites llegan a desarrollar versiones diferentes, mismas que resultan contradictorias, contribuyendo de tal suerte a generar una mayor confusión acerca de los verdaderos límites del territorio de Quintana Roo. Este último punto es el que ha generado una gran controversia con los límites estatales y por ende municipales del estado de Quintana Roo, derivado de una gran cantidad de límites publicados por distintas dependencias federales, estatales y municipales, agravándose en especial en el índole federal. Por ello, de sobremanera, se ha determinado que en esta controversia, al erigir el estado de Campeche, el municipio de Calakmul, el cual, de acuerdo a la información histórica validada por la Suprema Corte de Justicia, transgrede los límites de Quintana Roo. Lo anterior constituye la parte medular de la presente propuesta, lo cual pretende salvaguardar los derechos de los quintanarroenses en la zona del conflicto limítrofe con los estados de Campeche y Yucatán. Y retomando el trabajo realizado en el año 2008 de construir el plano oficial del estado de Quintana Roo, mismo que no fue publicado y que ahora se pretende reconstruir con mayor exactitud, añadiendo la georreferenciación de los límites municipales para comenzar a solventar de manera local las problemáticas en los ayuntamientos con alguna controversia y, por supuesto, tener una herramienta válida, técnica y legalmente para continuar con la defensa jurídica de la superficie territorial del estado de Quintana Roo. Por lo anterior, me permito someter a consideración de esta asamblea el único punto de acuerdo. Se exhorta respetuosamente tanto al honorable Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como al honorable Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones elaboren y publiquen junto con esta soberanía el plano político administrativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad con los límites previstos tanto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, designando para tal efecto a sus representantes que integren la Comisión Interinstitucional de Coordinación y Seguimiento encargada de organizar los trabajos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.